Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones. Te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack. Se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android. También te voy a invitar al servidor de Discord PokéHub Coordenadas, ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP. Ahora sí, entra el video. Y muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos nuevamente aquí en el canal, otro video sobre Pokémon Go. Y bueno, mi gente, salta actualización de PGShark. Ya era hora que saltara una actualización, pero no se emocionen, tranquilos, no hay opción nueva, no hay nada que se le parezca. Esta actualización es igual. Según ellos, corrección de errores, porque se estaban presentando diversas fallos en lo que era la última versión de PGShark, que estábamos hablando de la versión 1.30.0. ¿Vale? Y en ese momento sería la 1.30.1, que saldría del 29 de agosto, es decir, el día de hoy. Ustedes van a ir aquí a la página oficial, van a darle en el botón descargar, ¿vale? Van a esperar a que se descarguen. En este caso, pues yo ya lo tengo descargado y van a proceder a instalarlo. Recuerden que para instalarlo deben desinstalar su Pokémon Go original con el fin de evitar errores al momento de la instalación. Como siempre les digo, aquí en tarjetas va a quedar un video con la solución en caso de que ustedes tengan error al instalar lo que sería el PG Shark. Aprovecho y le envío un saludo a los miembros del canal, como siempre, a lo que sería Tincho, Tomás Capo, ZZ Opa, TJ Skin, Hernán, José Bautista, Sweet Jutz, Claudio Villalba, Arturo MS, Víctor Norberto, Ana Teresa Durán, Dianita CTR y Guido Bugle. Gracias por el apoyo, mi gente. Saludos desde Colombia. Vamos a proceder entonces a instalar lo que sería la última versión de PGShark. Y una vez lo tengan instalado, pues lo vamos a ejecutar. En mi caso, pues como el teléfono es Xiaomi, va a salir esto de que lo analiza y toda la cosa. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Le vamos a dar en abrir. Vamos a verificar que las opciones son exactamente las mismas. Entonces, si nos vamos aquí a lo que es setting. Tenemos las mismas tanto de paga como de opción gratuita. Como les digo, fue solamente corrección de errores. Ponemos nuestra fecha de nacimiento rápidamente. Podemos iniciar con lo que es club de entrenador y club y Facebook, perdón. Vale, como siempre, esto no ha cambiado en nada. Así que yo voy a iniciar sesión con una cuenta club de entrenador. Vale, mientras inicia sesión, ya se autentica de manera gratuita. Verificamos las opciones, que es cooldown timer y bueno, las demás opciones. Vamos a dar aquí los permisos de ubicación, de cámara, bueno, todo de igual manera. Vamos a saltar aquí al apartado de feeds, obviamente en incursiones nos van a aparecer las incursiones limitadas en versión gratuita en Pokémon limitados los Pokémon 100 de igual manera. Ahora, si yo activo la licencia estándar, a ver, esto es más información, si yo activo la licencia estándar, pues obviamente vamos a tener acceso a las demás opciones, pero van a ser exactamente las mismas. Aquí como lo pueden apreciar, aparece la de vencer al equipo rojo automáticamente. Aparece la de 100% hit y de resto sigue funcionando de la misma manera. Vale, mi gente, entonces vamos aquí a feed, verificamos y todo sigue igual. Recuerden que con versión de paga pueden hacer filtros y todo lo demás. Espero esta versión les vaya mejor a los que tenían errores, a los que se les estaba crashando, pero les haya les mejore como tal. Me dejan saber aquí en comentarios para así mismo saber qué tal salió esta versión de PGChat. Es lo que les enseñé en el video de hoy, mi gente. No olviden dejar su like, suscríbanse, activen campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video.